Comisión Nacional del Agua. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que tengan un excelente día. Este es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy, 3 de julio. Tenemos la presencia de una zona de inestabilidad que se extiende a lo largo de las regiones montañosas del noroeste y occidente del territorio nacional. Esto genera la propagación de nubosidad y la presencia de lluvias dispersas con intervalos de chubasco acompañadas de actividad eléctrica para algunos estados como Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Durango, Colima y Michoacán. Por otro lado, tenemos una banda de nubosidad que afecta a gran parte del territorio nacional. Está alimentada por el flujo de humedad proveniente de ambos océanos, genera la presencia de lluvias con actividad eléctrica, además de no descartarse la posibilidad de caída de granizo en estados del centro, sur, sureste, península de Yucatán y oriente del país. Mientras tanto, en algunas ciudades se esperan las siguientes condiciones. Chetumal con temperaturas máximas alrededor de los 32 grados Celsius, condiciones de cielo nublado y la presencia de lluvias por la mañana y tarde. Manzanillo con temperaturas máximas alrededor de los 31 grados Celsius, condiciones de cielo nublado y la presencia de algunas lluvias dispersas en el transcurso del día. Para el Valle de México tuvimos una temperatura mínima registrada de 13 grados centígrados. En cuanto a la máxima, se espera que esté oscilando alrededor de los 24 a 25 grados centígrados. Condiciones de cielo medio nublado por la mañana y se espera incremento de la misma en el transcurso de la tarde-noche, con la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica e intervalos de chubascos en los alrededores. Finalmente, se mantendrán temperaturas de calurosas a muy calurosas en estados del noroeste y norte del territorio nacional, está superando los 30 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo, pero ustedes requieren de mayor información, los invitamos a que visiten nuestra página web o bien nos sigan a través de Twitter en @huracanconagua. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. Comisión Nacional del Agua.